Buenas noches, amigos, amigas televidentes. Gracias por acompañarnos. Vamos a analizar el contexto político dominicano en esta entrega de resumen final. Empezamos con las noticias. Ejecutivos de la firma CGTS, o CGTS, vamos a decirlo en español, Corporation, defendieron la confiabilidad del sistema de voto automatizado que la Junta Central Electoral utilizaría de manera parcial en las elecciones de febrero del 2020. La empresa propuso al órgano de comicio realizar la auditoría forense a los equipos utilizados en las primarias del 6 de octubre. Vamos a ver el reporte con Rentería Montero. Los responsables de la empresa de capital norteamericano señalaron que al día de hoy el sistema es utilizado en casi todos los países del mundo. Si te pones a ver, todas las elecciones en el mundo de una u otra manera tienen un nivel de automatización. Ya a esta altura de la vida es imposible hacer una elección completamente a mano, a no ser que sean muestras muy pequeñas. CGTS Corporation propuso a la Junta Central Electoral realizar la auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizados en las primarias simultáneas del 6 de octubre. Indicaron que la misma fue socializada con algunos de los partidos que reclaman esa experticia. La propuesta que nosotros estamos presentando, estimamos unas 6 semanas, pero bueno, siempre puede variar realmente dependiendo de lo que nos soliciten y de lo que se acuerde. La firma en cuestión asegura cuenta con la experiencia que le han brindado 15 años de servicios en América Latina. Nosotros hemos hecho elecciones desde Estados Unidos hasta la Patagonia, hasta Argentina. Y hemos participado, no sé, alrededor de 25 elecciones, 30 elecciones. También con el personal adecuado para esa tarea. Tenemos equipos multidisciplinarios que pueden apoyar en niveles de seguridad, en infraestructura, en seguridad en redes, en seguridad de aplicaciones. La Junta Central Electoral propuso a los partidos políticos, la firma Guzmán Tapia, PKF, para realizar la auditoría al voto automatizado. Rentería Montero, CDN. Ciudadanos encuestados expresaron opiniones encontradas respecto al operativo de seguridad Navidad Tranquila. Estamos cambiando de tema, obviamente, ¿no? Unos dijeron que era visible el incremento del patrullaje policial en sus respectivos sectores, mientras que otros no se dieron por enterados de este anunciado, requete anunciado, operativo Navidad Segura. Y sí he visto mucho policía en motor y hacen su trabajo, pasan su ronda. Sí, se ve el patrullaje. Ellos pasan de noche por aquí, de día, toda hora. Tiran esa policía por el puente, no se ha visto ese aparataje. El patrullaje que está hasta el momento es el continuo que ellos le dan en el día a día. Yo tengo miedo de mandar de libre a la calle, ya por lo menos a las 11 de la noche ya, porque tengo miedo que me puedan atracar por ahí. La Policía Nacional colocó en las calles más de 26.000 uniformados para garantizar la tranquilidad y seguridad durante las fiestas de Navidad y fin de año. Al respecto, tenemos la encuesta de la noche. ¿Percibe usted el incremento del patrullaje policial en su sector con motivo del anunciado operativo Seguridad Navidad Tranquila? Operativo de Seguridad Navidad Tranquila. ¿Ha percibido usted el patrullaje? También, si quiere opinar de del discurso de David Collado, donde planteaba su renuncia a la repostulación, ¿no? Anunciando que no se repostula como alcalde de la capital, pese a tener un 87, según él, de aprobación en la capital, ¿verdad? ¿Qué le parece la decisión de David Collado de no repostularse a la alcaldía del Distrito Nacional? Vamos a ver, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Quién está ahí? Vámonos con otra entonces. Hello. Ajá, diga. Sí, ¿cómo estamos, Victorino? ¿Es Carlos? Sí. Mira, Victorino, primera vez en la historia que un alcalde dice lo que ha hecho y lo que gastó y que no tiene ambición de repostularse. Eso es digno de admirarlo, porque en verdad ha trabajado bien
en la ciudad. Pero recuérdate que los que están detrás de él no son tontos, pero él vale la pena oírlo porque habló como debe de hablar una autoridad sin ambición de seguir en el cargo, como hizo el charlatán del que estaba ahí, y excúsame la expresión del charlatán, Roberto, ese que sabe Dios que fue todo lo que hizo, 16 años en un cargo, y mira cómo dejó la capital. Así que es digno de admiración la decisión del alcalde, David Collado, de apoyar a otro que aspire. Pasa buena noche. Bien, gracias. Seguimos. ¿Qué le parece la decisión de David Collado de no repostularse a la alcaldía del Distrito Nacional? Y si percibe el patrullaje ahora que se lanzó, ¿verdad?, este programa de seguridad denominado Navidad Segura. Buenas noches. Hola. Aló. Díganos. A mí esa decisión es que él hizo, él no tiene que hacerlo porque si no está tirando otro cargo. Salude a la audiencia. Primero, salude, llévatelo. Por maleducado, tiene que saludar, buenas noches. Gente decente que está viendo este programa, que tiene educación, espera de usted un buenas noches como mínimo. No entrar como un loco viejo, atropellante, no, así no. Salude. Buenas. Buenas noches. Noches, ¿qué le parece la decisión de David Collado de no repostularse a la alcaldía del Distrito Nacional? Bien, en lo que las llamadas se alinean porque están un poco como complicadas, tenemos al presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador, que habría enviado mensajes a las autoridades expresando su intención de entregarse con la condición de que le devolvieran sus bienes y liberaran a su esposa, Marisol Franco. Veamos los detalles con Silvania Lima. Con la prisión de su esposa. La revelación la hizo el periodista Pedro Jiménez en el programa El Sol de la Tarde, a través de unos audios de César Emilio Peralta, donde se le escucha decir que lo estaban presionando con la prisión de su esposa. Lleno de odio que estoy yo. Si a mí me sueltan en banda y no me presionan así, pues yo voy tranquilo. Pero ellos lo que quieren es guerra con esta presión que tienen con mi familia. Mi mujer presa, la niña sola. ¿Con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si tienen todo cogido? La conversación de César el Abusador era con una persona llegada a un ministro del que no se menciona el nombre. Utiliza esa vía que tú tienes con el señor ministro y yo voy contigo. En unos audios, César Emilio Peralta dijo que él no tenía problemas en callarse la boca y entregarse a las autoridades. Si mi mujer está en su casa y tanto esa propiedad y toda mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca. Mis problemas no son tan grandes. Asimismo, hizo referencia a que no se encontraba en el país, pero si le daban lo que estaba pidiendo, tomaba un vuelo y regresaba. Yo no estoy en el país, pero yo tomo un vuelo, lo hago por una vía y me comporto como un caballero. Pero con esta presión yo lo que estoy lleno de odio. También se escucha a Marisol Franco suplicar a su esposo que se entregue. César, estoy aquí en la casa con Joaquín, con los Marshalls, estamos conversando. Te pido, por favor, para que te entregues hoy, para que a mí me puedan traer mis niñas, tú te vayas con tu seguridad garantizada. César el Abusador fue capturado la madrugada del pasado lunes en la ciudad de Cartagena, Colombia, y será entregado la próxima semana a las autoridades estadounidenses. Silvania Lima, CDN. Y en ese tenor, el presunto capo dominicano César Emilio Peralta, alias el Abusador, fue trasladado la tarde de hoy desde la ciudad costera de Cartagena hasta Bogotá, capital de Colombia, donde ahora espera que sea completado el proceso de extradición a Estados Unidos. El sospechoso, capturado en Cartagena la madrugada del pasado lunes, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Los agentes, blanqueados por motorizados, se dirigieron al aeropuerto de la ciudad desde donde fue llevado en avión con destino a la capital.
El abusador es pedido en extradición por Estados Unidos, donde es considerado como narcotraficante internacional importante bajo la ley Kingpin. Retomamos el tema. ¿Qué le parece la decisión de David Collado de no seguir, de no repostularse? Le dijo no a la reelección, pese a un alto porcentaje de aprobación que tiene bajo su manga. Buenas. Adelante. ¿Qué es lo que tenemos, eh? ¿Qué está pasando con las llamadas? Hola. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Vitorino. Sí, buenas. Gracias. Vitorino, sí. En cuanto a los puntos tratados, tanto del síndico Collado, por primera vez en nuestro país, aparece un ser humano dándole ejemplo a todo ser humano que existe en este país dominicano. Bien. Eso es lo que queremos en este país. Eso es lo que queremos en este país, seres humanos de esas condiciones. En cuanto al patrullaje, Vitorino, ¿por qué solamente en Navidad? ¿Por qué en Navidad nada más? Los militares están ahí, la policía está ahí. ¿Por qué solamente en estos días? Tienen 10 años, 20 años, 30, 40, 50 años siendo militar y policía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hay Navidad? Oh, pero ¿y la muerte que está sucediendo? La muerte que está sucediendo, aparte que de Navidad. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Gracias a ti. Sí, porque que la violencia ya no tiene épocas buenas. Sí, buenas. Adelante. Sí, Severino. Murió Severino. Vitorino de este lado. Vitorino. ¿Cómo está, Vitorino? Adelante. Buenas noches. Sí, adelante. Vitorino, buenas noches. Adelante, buenas noches. Lo que pasa es que él va a renunciar porque sabe toda la sinvergüencería que hay. ¿Cómo así? Y la policía está haciendo su trabajo. ¿De dónde tú me hablas? La policía está haciendo su trabajo. ¿De dónde hablas? Claro, porque yo ando en la autovía y yo veo cada vez que se... No me... Pero aquí de Punta Cana. Ok, está haciendo su trabajo. Muy bien, ahí está. Gracias, gracias. Seguimos. No entendí lo primero que habló de David, pero sí lo segundo de la policía, que está haciendo su trabajo. Bueno, dice David Collado que los cargos son transitorios, no deben ser el propósito, sino un medio, una etapa en lograr un propósito. Otra llamadita. Buenas. Vámonos con otra. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Vitorino, qué escena más hermosa me he dado yo esta noche con ese joven tan bello. Yo sugiero que todos los jóvenes de esta generación deben de llevar ese discurso en sus celulares para que lo cojan de en práctica, lo pongan en práctica, lo tengan de tarea, para que esa sea una nueva generación de... bien lucrada. Buenas noches. Buenas noches. Me siento bien, ya que hoy me puedo parar aquí frente a usted y decirle que he gobernado la ciudad con transparencia, con honestidad. No he cargado ninguna habitación de hotel, ni viáticos, ni pasajes aéreos a la ciudad. De igual forma, ningún familiar mío ha sido beneficiado por mi posición, ni siquiera con una flota de un celular, dice él. Hola, buenas. Buenas, buenas. Sí, buenas noches. Darío Montaño desde el ensanche Espaillat. Sí. El discurso, la pieza oratoria de David Collado, como ya le llaman, el síndico de las Américas,
realmente merece mucha atención, porque fue sumamente importante en el sentido moral, en el sentido político, en el sentido económico. Felicitamos a David Collado por demostrarle a este pueblo, realmente en su discurso, que el altruismo, la perseverancia, la honestidad, el cumplimiento, la razón de ser, merece reconocimiento. Un ejemplo para la juventud y para los políticos de suma experiencia de nuestro país, que sepa que el Estado tiene precisamente sus puestos, pero no para siempre. Que se le dio oportunidad a los demás, a la juventud. E imiten el ejemplo de David Collado, que fue sinceramente un discurso con el tubo de perdicio. Muchas gracias y estaremos en sintonía. Sí, vámonos con Antonio Tolentino desde la Ciudad Corazón. Adelante, Antonio. Buenas noches, Félix. Buenas noches al país. Buenas noches. Don Félix, sí. La verdad que me siento con alegría ajena al escuchar a David Collado. Aquí se queda fuera la parte política. Aquí entra la parte de la honestidad, de la seriedad, de demostrar que se puede ser político y se puede ser serio, que se puede ser político y se puede ser humilde. Este muchacho, yo creo que le deja un legado a lo político viejo, a lo político nuevo, a todas las generaciones. Ese discurso debieran guardarlo para que lo sigan escuchando los políticos viejos, para que entiendan que el poder es transitorio, como un ave de paso, que el poder no es para siempre. Gracias. Félix, gracias, y le envié un mensaje ahí, si no lo puede leer hoy, lo lee otro día. Le envié un mensaje ahí, quiero que lo lea, sea hoy o cuando usted pueda. Ya. Pase buena noche. Aproveche y tíralo. No, porque ya está escrito ahí en el WhatsApp. Está bien, gracias por tu llamada. Okay. Seguimos, otra llamadita, Bayro. Buenas noches. Sí, buenas. Vamos aquí a la línea 2. ¿Quién nos habla y de dónde? Nínive de Villamella. Adelante, Nínive. Yo fui la que puse el mensaje por WhatsApp y muy atento. Usted me contestó sobre la denuncia que yo hice de mi esposo de obra pública. Hágala por aquí ahora. Bueno, la denuncia que yo pongo es que mi esposo duró 7 meses trabajando en Villamella en la ayudantía, más 2 meses y medio en Duvergé, y no se le pagó el dinero. Le mandamos como 5 comunicaciones, le mandé algunas a usted, y ahí también el despido. ¿Por qué lo despidieron? Dígame. Porque dije que no le han hecho el contrato. ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto le deben? 9 meses y medio, los sueldos a 15 más la dieta. ¿Cuánto le deben? Como 200,000 pesos. Ahí está, vamos a hacer llamado a Pepín, ministro Pepín de Obras Públicas, para que le pague. ¿Cómo se repite el nombre del cancelado? Juan de los Santos Flores. Juan de los Santos Flores, ahí está. Gracias por... Muchas gracias, buenas noches. Pepín, que le paguen a este señor, que lo busquen donde sea y le paguen sus cuartos. Byron, dame una llamadita. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Vitorino. ¿Quién nos habla? Emilio de Punta Cana. Dime del discurso, David, ¿qué te pareció? Oye, excelente, pero ese muchacho tiene que ser maestro. Dale clase a todos estos políticos ambiciosos que creen que eso es de ellos. Ese muchacho le ha demostrado al país y a la ciudadanía y a la capital que se puede. Oye, excelente, lo mejor, sorprendido estamos
por aquí, por Punta Cana, y lo que vimos, el discurso, y oye, estamos excelente, lo que hizo fue excelente, porque dio cátedra. Cómo no, muchas gracias, muchas gracias. Repito, dice, los cargos son transitorios, no deben ser el propósito, sino un medio, una etapa en lograr un propósito. Vamos a publicidad y vamos a seguir con sus llamadas. Inmediatamente retornemos. Desde los primeros pasos, cuando cada día aprendes algo nuevo. En esos viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro, contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Gracias por seguir con nosotros en su quinta visita a Azua. El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, juramentó a los candidatos, tanto como directores municipales, así como alcaldes. Marcos Lorenzo estuvo con él. Vamos allá. Gonzalo Castillo, a quien primero le decían sangre nueva y luego el penco, ahora en su visita a la provincia de Azua, el alcalde Rafael Hidalgo Fernández lo bautizó como el hombre de la pámpara. Un amigo del público que voció que si estábamos asustados. Quien está asustada es la oposición, porque la gonzalomanía tiene la pámpara prendida. Y el otro que no se quedó callado fue Rafael Calderón, quien calificó la oposición como una gallina culeca. Se están construyendo los caminos nacionales, las carreteras, los asfaltos, las escuelas, los centros médicos, los centros deportivos, los lugares de atención a los niños y infantes. Toda esa labor
hay que continuarla con los gobiernos del PLD. No nos equivoquemos ni nos llevemos de canto de sirena, que hay algunos por ahí haciendo cuentos de esa gallina que ponen huevo güero. El huevo güero no se lo come nadie. Finalmente, Gonzalo Castillo juramentó a los candidatos de cada municipio de Azua, entre ellos el bachatero Luis Miguel de la Margue. Un rotundo éxito en los comicios de febrero del año próximo y a partir de que ocupen la posición de alcaldes de municipio y de distrito, trabajar por el bien común y el bienestar de todas sus comunidades. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo. Bien, antes de seguir con las noticias, Clara desde Santiago está con nosotros también, Victoriano Damián Díaz desde Cotuí, fijo con nosotros, Nacho Pichardo desde Dajabón, Gian dice que como cada noche en sintonía, pero mentira, eso fue hoy que se puso en sintonía, nos había votado, tenía unas semanas que nos había votado. Mauricio de la zona oriental, Gertrudio de la provincia de Espaillá. Qué bueno. Miren, el Banco Popular inauguró la 24ª edición de la Autoferia Popular, en la que ofrece atractivas tasas de interés para la adquisición de vehículos nuevos, incluyendo híbridos y eléctricos. Catherine Sánchez estuvo allá. La Autoferia Popular es la plataforma de comercialización y financiamiento de vehículos que por más de dos décadas ofrece los mejores planes del mercado. Durante el acto inaugural, Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de negocios, destacó que la entrega, compromiso, confianza y evolución han permitido cada año ofrecer las mejores tasas. 6.5% de interés fijo a seis meses. 7.5% de interés fijo a 12 meses. 8.5% de interés fijo durante 3 años. Y 9.5% de interés fijo durante 5 años. Como parte de su compromiso con el medio ambiente, la banca responsable y la movilidad sostenible, hay descuentos para el aseguramiento de los vehículos eléctricos. Recibirán un descuento del 50% del costo del seguro. Los usuarios participarán en diferentes sorteos, siendo uno de ellos ganador del financiamiento de su vehículo nuevo con un año de seguro gratis. Adicionalmente, algunos concesionarios ofrecerán el beneficio de poder llevarse el vehículo y empezar a pagarlo 5 meses después, en junio del 2020. Durante esta versión de la Autoferia Popular se lanzarán 34 nuevos modelos de vehículos al mercado local de 21 casas importadoras. Esta oferta, conjuntamente con la variedad de facilidades financieras que diseña el Banco Popular para la Autoferia, constituye una oportunidad única para hacer la mejor adquisición del año de unidades nuevas que contribuyan a disminuir la contaminación ambiental, ayuden a evitar accidentes y traigan la tranquilidad y satisfacción a los clientes al sentirse seguros y sin preocupaciones. La Autoferia Popular es amigable con el medio ambiente. Cuenta con áreas de alimentos y bebidas libre de plásticos, además de disponer de zanfacones para clasificar la basura. Catherine Sánchez, CDN. La Fuerza del Pueblo, liderada por Leonel Fernández, proclamó este jueves a Francisco Luciano como su candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Luciano, quien es secretario general del PTD, asegura que está comprometido con realizar una labor municipal diferente por el desarrollo de la parte occidental de la provincia de Santo Domingo. No podría ser cualquiera el que asumiese la candidatura a alcalde por el municipio de Santo Domingo Oeste en representación de la Fuerza del Pueblo. Tenía que ser alguien especial que garantizase el triunfo del próximo gobierno del año 2020. Nuestro fin es transformar el municipio, convertirlo en un lugar técnicamente viable, financieramente sostenible, ambientalmente armónico, administrado con transparencia.
transparencia para que sea socialmente rentable a nuestra población. En la boleta municipal, Francisco Luciano llevará como compañera de boleta a Keila Reina, esposa del actual diputado peledeísta Aquilino Serrat, quien va a la reelección por el PLD. Y nada, volvemos con David Collado. Como sabemos, anunció que no buscará la reelección a dicha posición, a pesar de que cuenta con muy buena aceptación en la ciudadanía. En un discurso transmitido por televisión, dijo que se ha caracterizado porque no se aferra a los cargos y que hasta ahora no tiene acuerdos para otra posición. ¿Ok? O sea, no se sabe si se va como... No hay nada definido si va como candidato presidencial, como compañero de boleta de Luis Abinader, como se había estado especulando, nada de eso. Indicó que apoyará a la candidata de su partido, con lo que queda claro que será una mujer la que encabezará la boleta del PRM en la capital. He decidido no buscar la reelección como alcalde de Santo Domingo. No ha sido fácil tomar esta decisión. Yo amo a Santo Domingo como a su gente y en la misma medida he amado trabajar por ellos. Una oportunidad única que Dios me ha dado. Quiero aclarar que no he tenido ni tengo al día de hoy ningún acuerdo para ocupar otra posición política. Por eso, mañana voy a apoyar una candidata que representa los ideales y el pensamiento que ha llevado nuestra administración, la candidata del Partido Revolucionario Moderno. A partir de mañana, seguiré trabajando día a día como el primer día que llegué a la alcaldía del Distrito Nacional. Collado dijo que cree en el relevo y la renovación de los liderazgos y aseguró que continuará trabajando estos últimos 5 meses de su gestión para seguir haciendo las transformaciones que requiere la ciudad de Santo Domingo. Y esa candidata tiene un apellido Mejía. Regresamos, no le cambie. Algo nuevo. En esos viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro, contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
recorrido social, hoy nos trasladamos hasta la zona colonial y allí visitamos el set de rodaje de la película Flynn. Se trata de la ópera prima del actor Yasser Michelen. Acá a continuación les cuento quiénes son los actores que forman parte de esta historia. La película The Vogue Group es protagonizada por los actores Nash Lavugar, Héctor Aníbal y Pamela Suet. Estoy súper contento de que esta primera dirección sea con amigos así. Aparte del crew, también con el cast, que he trabajado con cada uno de ellos. Es mi primera vez con Pamela Suet, pero ha sido muy interesante. Yo creo que estamos dando un buen resultado. Primero por esa confianza que me tienen, que yo le tengo a ellos, y en realidad estamos muy bien. Mi personaje es Raquel, cariñosamente Raqui. Es una mujer decidida, muy directa al punto, franca, no anda con rodeos, es una mujer que viene de la frialdad de cómo se vive en el primer mundo, o sea, me voy, trabajo, no tengo tiempo tal vez para como exteriorizar sentimientos, es una mujer así, así llega ella a República Dominicana. De compartir con los chicos delante y detrás de cámaras en otro tipo de proyectos, pues ha sido divertido, ha sido chulo salir de mi zona de confort también, que es obviamente la televisión, y me lo estoy disfrutando muchísimo. Yo interpreto a Mateo, y Mateo es, ¿cómo yo puedo decir sin que esté? Mateo es un tipo libre, tranquilo, que disfruta la vida momento a momento. La periodista especializada en moda Adriana Boscarolo presentó su workshop digital, Descubre tu estilo y aprende a combinarlo. Una plataforma dirigida a todas las chicas que buscan sentirse y verse bien. Ya todas van a poder disfrutar de un video que dura una hora con tres módulos dedicados a las combinaciones, a la edición de tu estilo y a tu tipo de cuerpo. Trabajan con workbooks, tienen la oportunidad de tener diferentes actividades en donde pueden trabajar de la mano con sus closets, con sus prendas. Van a tener un antes y un después en la vida de su closet. El bachatero Luis Vargas presentó su producción número 25 denominada La Raíz, que revela por qué ha permanecido firme por 40 años en la música. Yo tenía tiempo que no tiraba un disco, como unos 5 o 6 años. Y este disco se hizo porque se firmó un contrato con la Sony, o sea, fui contratado por ellos para grabar el disco, porque había perdido un poco el deseo de grabar. Como fui el primero que empezó, pues es la raíz mayor del género. Así me dicen muchos babosos, pero yo no quiero decirme yo eso, porque yo no tengo que estar diciendo que yo soy nada. Vargas aclaró que no tiene una enemistad con su colega Anthony Santos. Yo no soy enemigo de Anthony Santos, porque cuando Anthony Santos tenía un concierto celebrando sus 25 años, yo fui a cantar a su concierto. Entonces un enemigo no hace eso con otro, ni que le den un millón. En la vida real nosotros somos amigos y en momentos difíciles hemos estado juntos. El bachatero anunció que justo este 6 de diciembre iniciará una gira por todo el territorio nacional que culminará en enero próximo. Con estas informaciones yo vuelvo al estudio contigo, Félix. Gracias, Jacqueline, y a ustedes también, amables televidentes. Mañana seguimos interactuando, recibiendo sus llamadas, sus comentarios y opiniones. Hay mucho todavía sobre César, el abusador, sobre David y tantos temas que a usted y a mí de igual manera nos interesan. Bye bye.